Buenos días. Sí, es un trabajo que se ha hecho mancomunado, un trabajo en equipo donde estamos, pues, los padres de familia, los profesores, ¿no? Y también ayuda de los aliados estratégicos de acá de Cartavio. Con eso, pues, se pudo hacer realidad un sueño que teníamos, ¿no? Siempre pensando en nuestros estudiantes para que se encuentren a buen recaudo, porque ya sabemos, pues, que los rayos ultravioleta ocasionan. Y este proyecto se hizo desde el año pasado, se empezó el año pasado, ¿no? Allí tuvimos la señora presidenta, que full pilas, trabajadora, entregada, comprometida, ¿no? Y bueno, empezamos con la construcción de las columnas, de las vigas, ¿no? Fierro donado por la empresa Cartavio. La señora presidenta tocando puertas para que lo apoyen con una bolsa de cemento, con un granito de arena, ¿no? Y luego ya se ha concluido todo esto con lo que es el mantenimiento. Hay por aquí, creo que estos cobertores en diferentes instituciones. No, solamente lo tiene Máximo Vilches. No, claro, no hay este tipo de cobertor, porque nosotros intentamos colocarle colocamos la malla Rache. Pero ¿qué pasa de que por la misma ubicación de la institución, demasiado viento, solamente nos duró un mes? Por ese motivo, pues, cambiamos por el CR4, que es un material recomendable, ¿no? Hoy, ahora en la actualidad, porque es mucho mejor que las mallas, mucho mejor que el Eternit, ¿no? Porque ya es... No como quizás otros cobertores que en lugar de proteger, pues, ocasiona otras enfermedades, ¿no? Por eso, con este material, ha costado, todo más o menos será un presupuesto de 30.000 soles. Pero esto también va a tener más permanencia, más durabilidad, ¿no? Por supuesto, sí, para hacer todo esto también hubo un estudio técnico, ¿no? De un ingeniero que fue contratado por la señora de la PAFA, la señora Elizabeth. Y bueno, aparte de eso, también se consultó, ¿no? ¿Qué material se podía poner? Es un trabajo técnico. Claro, todo esto es un trabajo, no es así nada más que se ha hecho, tiene un estudio técnico, inclusive también para el material, qué material podemos poner. No es, por ejemplo, la malla Rachet no te dura un año, o el otro material que es de plástico no te dura, también te durará 2-3 años. En cambio, este material tiene una duración de 15 a 20 años. Y sí, porque ustedes saben, la institución... la institución educativa Máximo Vilches Gamboa es una institución que tiene buena estructura, pero no es tan grande. Entonces nosotros necesitábamos el patio sí o sí, porque es el único lugar donde los niños podían, mire, por ejemplo, en estos momentos están haciendo sus ejercicios de psicomotricidad bajo sombra, ¿no? Están seguros, ¿no? Y bueno, nos están exponiendo al sol, porque usted sabe que ahora, mucho más que por este verano que se viene tan fuerte, entonces los rayos solares van a ser mucho más fuertes, ¿no? Entonces ahora estamos con el techo. De verdad, agradezco a Dios, agradezco a los padres de familia, a las autoridades y a todos los aliados estratégicos que nos han apoyado, porque todo esto es en bien de nuestros estudiantes, ¿no?